Tercera y última parte de la mesa de perspectivas aquí en Rompeviento TV. Estamos con Blanche Petrich, con Aurelio Fernández y con Oriol Mayó. Tercer tema, elecciones en Puebla, en Baja California y en algunos estados de la República Mexicana, ya a nivel municipal las elecciones, como lo fue en Tamaulipas, lo fue en Quintana Roo y en Aguascalientes. ¿Qué lectura? Aurelio, vamos a iniciar contigo, Puebla, así que eres referente clarísimo. Morena arrasa en lo que toca a la gubernatura. Bueno, al parecer así se manejan las cifras. Un 11% para Barbosa, y le sigue el PAN. Pierde el PAN Puebla, pierde el PAN Baja California, después de tantos años de estarlo controlando. ¿Cómo leer las elecciones electorales para, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cómo interpretar la elección en Puebla, por ejemplo? Yo creo que hay que poner mucha atención, porque son las primeras elecciones que se hacen en este régimen, sí. En este nuevo régimen. Que se supone que no hubo acciones, digamos, gubernamentales para inducir el voto, etcétera, etcétera. No hubo trampas, fueron limpias las elecciones, porque además ya hay una legislación, ¿no?, que ya está aprobada, ¿no?, sí. Que sanciona los delitos electorales ya como penas graves, sin derecho a fianza. Entonces, ese es el primer asunto. El segundo es el porcentaje de abstención, que es verdaderamente escalofriante. Se invirtió la cifra. Lo que el año pasado fue participación, ahora fue abstención. Casi 70%, 67, ¿a qué 65. Obedece? Desde tu bueno, ahí hay una serie de cosas que... pero fíjate que es el mismo dato para Baja California, de la abstención. Es curioso ese asunto. No sé los demás estados, pero Baja California y Puebla, creo que incluso en Baja California fue peor, menor la participación, pero bueno, no me hagan caso. ¿Y el avasallamiento de Morena fue tremendo? El avasallamiento de Morena allí sí fue muy fuerte. Contra 24. Sí, entonces yo creo que el abstencionismo, la abstención, vaya, yo lo atribuyo a varias cosas. Primero, son... En el caso de Puebla, sobre todo, elecciones excepcionales. Porque recuerden que se murió la gobernadora a la que le habían dado el triunfo, a la mala, pero se murió el 24. Como dice mi amiga Alejandra López, hay un Dios. Bueno, entonces hubo que hacer unas elecciones. No había pasado la tercera parte del gobierno, entonces hubo que hacer nuevas elecciones. Pero ese hecho es un elemento a considerar. El otro es una cosa que el propio ganador, Luis Miguel Barbosa Huerta, dijo ayer. Dijo, la abstención corresponde al hartazgo de los ciudadanos hacia los partidos. Por supuesto se incluye él. Además es un acto de autocrítica. O sea, la gente está harta de los partidos. Eso también es verdad. No hay identidad con los partidos, ¿no? Eso también tiene que ver. Yo creo que hay otros elementos. La gestión que se ha llevado a cabo en Puebla, bueno, por ejemplo, en Puebla es muy interesante lo que ocurrió. Porque si bien es cierto que por 11 puntos y tanto gana Barbosa sobre Enrique Cárdenas, también es cierto que la zona metropolitana, la zona conurbada, la ganó ampliamente el PAN. Eso es muy importante. Casi 2-1. Es decir, que si hubieran sido municipales, hubiera sido una paliza en estos lugares de mayor importancia. ¿Por qué? Yo creo que ahorita hay muchas más preguntas y a ver si se formulan las correctas que respuestas. Pero, ¿por qué? ¿Por los gobiernos cómo han actuado en estos 8 meses que tienen gobernando los municipales? Sí, es verdad.
porque han sido absolutamente incompetentes. Incompetentes y rayando en lo corruptos en muchos sentidos, ¿no? ¿El morenovallismo? No, todos son gobiernos de Morena. El de Puebla, que, de Puebla, capital, ¿no? Sobre Puebla todo. Capital, las dos Cholulas. No, me refiero como a este, que ahí sí la gente votó más por el PAN. Si ¿Sí? es el morenovallismo que ahí todavía juega o no juega. Bueno, otras preguntas, ¿qué fue lo que pasó? Yo digo, en primer lugar, hay una estructura de voto panista tradicional en esta región. De voto duro, digamos. Sí, voto duro, que es muy fuerte. Y creo que se recuperó con la muerte de Moreno Valle. O sea, le vino bien al PAN la muerte de Moreno Valle, porque salieron otra vez las familias panistas, fueron a misa y fueron a votar, o fueron a desayunar a la Aguirre, fueron a votar y fueron a misa. Chilaquiles. O sea, se estructuraron así como se estructuraban antes. No era este panismo superpuesto que Moreno Valle había hecho, sino el panismo auténtico. Y a pesar de que el candidato no era del PAN ni siquiera, Enrique Cárdenas, ex rector de la UDLA, director de la Fundación Jenkins, ¿no? Lo aceptaron y votaron por él. Luego había un anti. El candidato Barbosa no era un buen candidato, no era un candidato atractivo para este sector, ¿no? Es un hombre enfermo, que también eso contó mucho en esta discusión. Etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que me parece que en este panel es lo que más que hay que resaltar. Es cómo se votó contra López Obrador. ¿Qué tanto de este fenómeno es contra López Obrador? La zona metropolitana es una de las zonas universitarias más fuertes del país. En algún momento era la que más universidades tenía. Y aquí, en las universidades hay un desaliento con respecto a la política de López Obrador. Sí, claro, hay un desconcierto, por lo menos, que llevó a muchos a no votar, como sí votaron por él el año pasado, por su fórmula en este caso, o de plano votar en contra. Sí, digamos, yo creo que eso está pasando, lo sé por algunos, ¿no? Uh-huh. Pero de alumnos, profesores, personal. Todos. ¿Eh? Sí. O sea, por eso digo que es tan interesante, porque da pie para esto. Ahora, sacando las cuentas, resulta que el PAN tiene 414 mil votos contra Morena, que tiene 390. PAN-Morena. Luego los dos tenían aliados. El PAN tenía esta excrescencia llamada PRD, lo que queda de eso. Con todo respeto. ¿Sí? No, sin ningún respeto. Y Movimiento Ciudadano, que es otra, ¿no? Flema hemoptoica, diría mi amigo. Es decir, lo que dirían en la colonia Guerrero, un gargajo sanguinoliento. Bueno, contra los otros dos aliados, que eran el PT y el Partido Verde. Resulta que estos aliaditos del PAN le dieron 90 mil votos, más o menos. En cambio, los otros le dieron casi 300 mil votos a Morena. Por eso ganó Barbosa. Por, ¿no?, la alianza. El papel, claro, de la por ahí la alianza. Ahora, yo decía, ¿por qué votan por el PT, no? Sí, no por la pregunta, ¿no? Sí. Claro, entonces me decía un compañero mío de la Jornada de Oriente, que es demoscopista, dice, es que en la boleta, el primero, los pusieron por antigüedad, así está la ley. Primero era Acción Nacional, el PRI, y luego era el PT, y luego el Verde, y luego así, ¿no? O el PRD, ya no me acuerdo cómo. Pero el primer partido que tenía a Barbosa en la coalición era el PT. Entonces yo dije, no puede ser. Entonces empecé a preguntar con muchos, sí, yo voté por el PT porque era el primero que estaba. Estaba la cara ahí ya. ¿No? O sea, hay un montón de fenómenos ahí interesantísimos. Pero yo creo que para la temática que nos ocupa, creo que hay que analizar el asunto del papel de las políticas de López Obrador en esta elección. Sí, eso me lleva ahí, Oriol, me quedo pensando el avasallamiento de Morena en Baja California, ¿no? Que fue tremendo después de 30 años de panismo, o sea, 50% contra 24, ¿no? Poco más del doble.
Y Andrés Manuel estuvo yendo a Tijuana, me parece que en dos ocasiones, ya siendo gobierno, ¿no? ¿Tú consideras que el efecto López Obrador está jugando todavía ahí? ¿Jugó en las elecciones? Lo que puede estar pasando es también una reconfiguración que no vemos. Es decir, finalmente, de siempre, la zona central de México y el sur han sido, incluso en 2006, zonas tradicionales donde el voto AMLO ha estado siempre allí, donde más problemas había, donde era un vacío impresionante, era el norte. Cuando yo vi que se ganó Monterrey, o sea, nunca nadie pensó que en 2018 se ganara Monterrey. Esto era... Si ve algo imposible en la vida, es que un partido del centro de México con un candidato que había sido el enemigo de los regios de toda la vida ganara en Monterrey. Tiene que haber habido una descomposición de un proyecto político que ya nació a la final de los 80. El panismo, finalmente, los bárbaros del norte, pero eran los bárbaros del norte. Realmente eran las personas que desde Baja California, la primera elección ganada, ¿no? En el 89, ¿no? Concedida, más concedida por Salinas, es un proyecto de largo alcance. No se está muriendo, yo creo que sería muy exagerado decirlo, porque era un proyecto más allá de la política de la coyuntura, era un proyecto económico de integración a Estados Unidos, un proyecto que consistía finalmente en lo que está pasando, ser parte de un espacio, y eso está ganado. A veces nos olvidamos que en realidad la hegemonía es algo de mucho más largo alcance y eso está ganado. Nadie ha hablado de que está mal el tratado de hacer un nuevo tratado de libre comercio. Antes era lo más de izquierda era negarse a aceptar ningún tratado de libre comercio. Hoy en día ni siquiera está en la discusión. Eso significa que estamos en una completa integración. Ahora bien, insisto, la frontera está interesante. Lo que vemos de el esfuerzo de Andrés Manuel López Obrador en la frontera es real, en el sentido de haber gasolina barata, exención de impuestos. Aunque haya problemas o no, lo que pasó en Matamoros, todo eso explica, yo creo, que puede ser, paradójicamente hablando, que el lugar reconquistado sea el norte. Que, insisto, si había un lugar culturalmente más lejano a los viejos proyectos de izquierda, a todo lo que al nacionalismo incluso propio del centro y del sur de México, era el norte. Baja California es un indicio, seguramente, de que esos cambios van a suceder. A veces un sexenio deja legados. Ahora estamos apenas en una fase muy incipiente. Yo creo que incluso la reflexión sobre las elecciones es contradictoria, porque hay demasiado poco voto también. O sea, cuando estamos en un 30% de votación, literalmente me parece que los votos son votos duros, ¿no? Ahora, la abstención es un indicio de que hay gente que quizás está desconectándose de un proyecto, eso sí. Pero tampoco siento que sea factible hablar tan claramente. Lo que sí veo es que en el norte, de golpe, empecé a ver vacíos, cuando era un lugar donde había una dupla perfecta, PRI-PAN, estaba todo muy establecido, y ahí no pintábamos casi casi que, incluso culturalmente hablando, una lucha contra el centro, contra las malas políticas del centro, contra incluso un discurso xenófobo casi casi anti-chilango y anti-sureño, que fluía muy a menudo. El Bronco, su fin, es un ejemplo que ya no, que no haya productos nuevos para ofrecer, salvar al norte de la influencia, digamos, del centro. Entonces, vienen cambios seguro, pero insisto también que pensemos que más allá de la coyuntura, el cambio se dio y no se dio a favor de principios o ideas que nacieron de la izquierda. Exacto. También hay que tener claro que en ese sentido la hegemonía no es nuestra. En ese sentido a veces sucede que de golpe, aunque sea muy visible un Obrador, que es un frente amplio y muy complejo, también contradictorio completamente, donde cabe desde gente de TV Azteca hasta gente que viene de la vieja izquierda, ese proyecto en realidad puede romperse porque además, segunda cosa que no hablamos, Morena es un partido muy débil. Inexistente prácticamente. Para decirlo suavemente. Entonces, en el momento de la marea alta, ningún problema, pero cuando baja la marea, ¿dónde estará la gente que no estuvo por el hueso? Esas preguntas son importantes. ¿Hay tiempo de conseguir que esto no suceda? Sí. Pero también es cierto que incluso en Puebla creo que no está pasando como queríamos que pasara. Las bases no existen, los cuadros, ¿se acuerdan de aquellos tiempos de formar cuadros? Se está intentando, pero incluso desde el partido se está complicando la posibilidad de crear cuadros de verdad. Entonces, al tercer año, que es cuando todo empieza a cambiar, veremos si esto es factible, que pase algo para bien o para mal. Pero las dudas existen cada vez más. Blanche Petrich. Bueno, yo veo que Oriol y Aurelio ya dan en este escenario como desaparecido el PRI. ¿Ah? Y puede ser. Ni siquiera hablamos de él. Exacto. Sí, es verdad, no lo mencionamos. Ese es un tema. Pero fíjate que yo no como analista sesuda y conocedora del escenario político, que no lo soy, sí te quiero comentar una cosa. Yo cuando vi el periódico del día siguiente... ¿Cuál periódico?
cualquier periódico. Broma. Todos los periódicos tenían la misma noticia de primera plana y la foto de Barbosa y de Bonilla, ¿verdad? Ganadores. Y y aquí yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel. El abstencionismo se puede explicar porque a la gente simplemente no le gustó el candidato o no le gusta el partido. Si yo hubiera tenido que votar en cualquiera de esos dos estados, no voy a votar, ¿eh? Yo sí me abstenía. Y yo de pronto me empecé a pensar, me puse a pensar, Barbosa y Bonilla son expriistas. Uh-huh. No, Barbosa no. ¿Cómo no? Era PRD. PRD, sí, pero antes del PRD. Antes. Yo no recuerdo que haya sido priista, pero casi. Estuvo en la campaña, sí. Estuvo en la campaña de Cárdenas, ¿no? Estuvo en la campaña de Cárdenas. Bueno. Tenía que haber sido... Eso altera mi análisis. pero no dejes, pero sí si este... No, nomás aclaro. Nada más, tiene razón. Si no es, no es. Yo que voy a saber. Parece muchísimo. Bueno, uno de los principales promotores del Pacto por México. Ajá. Pero no, pero habría ahora sí que pensar en qué cosa es Morena. Que es partido lleno de incongruencias, que ha recogido candidatos de otros partidos que no necesariamente te dibujan un perfil de izquierda. Uh-huh. Que tiene como este diputado que acaban de correr de Morena en Puebla por este comentario misógeno. Y no se sabe por qué lo aceptaron. Absolutamente. Pero no, o sea, es que hay muchos así. Así es, sí, ¿no? Cierto. Y yo me pregunto, este partido, a la larga, si no va a ser con todos estos injertos que se han incorporado de tantos lados, no van a ser como el nuevo PRI. Déjame decir algo muy interesante que hay de una gringa. Pero mira, puede hay ser, una, ¿no? Hay una el guerra está sorda. Como encarnando por allá adentro. Medio sale y no sale. Entre los del Instituto de Formación Política de Morena, nuestros amigos, y Jacob Polewski. Sí. O sea, asignaron recursos para el instituto para crear el partido. Digo, vamos diciéndolo claramente. Uh-huh. Este partido es una gran amiba que quiso apoyar a López Obrador. Punto. Y en esa amiba se metieron otros gérmenes de distinta calaña, virus y cualquier miasma. Sí, sí. Yo diría priistas. No, pero panistas, hasta de Moreno Valle se pasaron. ¿Perredistas? Y hasta un frente amplio y completo. Bueno, ¿qué tal Chiapas? Hasta paramilitares. Bueno, ahí está. Pero no hay un partido. Fíjate, a diferencia del PAN, que es un partido como del siglo XIX, sí. En ese sentido tiene compacto razón Andrés Manuel, son ideológicamente partidarios, compacto, sí, que es el origen del partido, no la estructura, sino la sino la identificación con una causa. No, ahí hasta, sí. Sí, como dices, Andrés Manuel dice, hasta se muestran, está bien, sí. Qué bueno. Ahora, no hay, porque no hay tampoco una definición muy clara que deberían partir de eso. O sea, dices, un partido de izquierda Morena, ¿cómo por qué? Digo, para mí Morena, o sea, es Andrés Manuel hasta ahorita. Y Andrés Manuel es el nacionalismo revolucionario de antes del ALCA. Eso con, es así. Con diferencias. Con algunos nuevos, algunos rasgos. Sí, sí, pero, muy diferente, pero la porque es otra situación y existen las benditas redes sociales. Pero fuera de eso, es estatista, centralista, benefactor, todo lo que tú quieras de un priismo honrado. Eso sí, sí. ¿No? Digamos, no tiene ese sesgo. Me parece, ojalá lo mantenga, pero es así. Pero no es un partido de izquierda como para qué. Él mismo renuncia a eso. Liberales contra conservadores. Uh-huh. Se fue hasta el siglo XIX, por caridad. Tuve aquí en un programa, entrevisté a Pedro Miguel, ¿no? Y Pedro Miguel me habla, yo le decía, bueno, ¿y dónde está Morena? Uh-huh. Pues yo no veo a una Jacob Polewski recorriendo el país, formando cuadros, nada, ¿no? Es más, los reportes que tenemos de Quintana Roo, de Michoacán, de Chiapas, es que dice, llega Jacob cuando llega, si un día llega, y los candidatos se les dice, tienes que tener paga para ser candidato, porque pues
no te vamos a, no hay recursos suficientes y tiene que tener paga. Y hay mucha decepción cuando, por lo menos en los reportes que vamos teniendo donde llega Yadkin, uh-huh. Uf, en lugar de fortalecer, se va fracturando a donde va yendo. Porque no está construyendo el partido, Yadkin. No, entonces está administrando la MIBA. Sí. Sí, es lo que hace. Sí, y todo se sujeta a lo que haga Andrés Manuel para poder ganar una elección, porque no hay cuadros. ¿Cómo lo lees tú, Oriol? Pues una debilidad, porque el PRI como fórmula existió, pero el PRI Estado, esto ya no existe. No existe un PRI Estado. En ese sentido, yo siento que el PRI un poco no sirve para todo, para hablar muchas cosas, pero en realidad yo lo que veo es una descomposición política que permitió el acceso a Andrés Manuel López Obrador, lo cual era inimaginable. Tuvo que llegar a un nivel de descomposición política impresionante para que fuera incluso concebible que ganáramos los primeros puntos importantes. Y que no cambia, porque simplemente ver la fotografía otra vez de los que son candidatos a dirigir el PRI ahora, el simple hecho de que esté ahí Ulises Ruiz ya te habla de toda la historia. O sea, esto no tiene, es la sin remedio. Ahora, claro, la otra cosa es que toda reforma estructural necesita dos tercios. Por ejemplo, hablemos, si ya hablando de reforma magisterial, es decir, en todo caso la clave, la gran pregunta, ¿se puede incluso? Es decir, mi pregunta, la vieja izquierda, si hubiéramos llegado al año 88, los cuadros que estaban efectivamente jóvenes en la época, hubiera sido un complejo, pero bueno, podías haber analizado aquella izquierda. Pero esta izquierda ya no existe. Estamos en 2018. Ese mundo ya no existe. Entonces, el gran problema 2019. Es que... 2019. Perdón, pero cuando inició Obrador en 2018. O sea, realmente este mundo había desaparecido y se había transformado en liberalismo puro y duro. Pongamos el camino normal de Aguilar Camino y su grupo. Que además no hay vuelta atrás. No pueden ni siquiera volver a reincorporarse, a ver qué sacan. No, están en la posición pura y dura, como la socialdemocracia en América Latina, que se convierte casi casi en peor o más radical que los conservadores. Entonces, ¿qué tenemos? La juventud, los cuadros, una gente que se formó en la, mínimo en la antipolítica. Cierto. Directamente. O sea, lo impresionante es que sobre este vacío, ¿cómo creamos cuadros? Cuando realmente existían, surgidos de algunas iniciativas concretas de movimientos sociales, de luchas ecológicas, puntuales y concretas, sin ninguna formación y muy viscerales. Entonces, sobre esta base, incluso veamos dónde está la élite y los cuadros que vas a formar cuando no existían. Hay, por ejemplo, Aurelio, en el caso de Morena y los candidatos de Morena, los que fueron ahorita y los que vengan, ¿quién manda? ¿Quién los decide desde tu lectura? Esto es, ¿Andrés Manuel se cortó el dedo? O sea, por ejemplo, había esta disputa de Ricardo Monreal con Yadkin para si era Barbosa o no era Barbosa. Armenta y demás, uh-huh. Y se impuso Yadkin. En Baja California, a mí me pareció una buena opción Jaime Martínez Veloz. Acabó en el PRD como uh-huh. candidato del PRD, sí. En tercer lugar con el 8% de la votación. Pero eso me lleva a la parte de quién elige los candidatos ahora en Morena. Si algo ha tenido Morena es que, ahora sí que con todo respeto, no se eligen democráticamente, sino había un dedazo, pues, o una encuesta que nunca se sabe quién la hace, y etcétera. Ahora que Andrés Manuel dice, yo ya no me meto, ya no hay una mano, no es la mano que mece la cuna, se corta el dedo, ¿quién manda? Por ejemplo, en Puebla, ¿cómo fue? ¿Cuál es tu lectura? No, yo creo que ahí la disputa abajo fue muy fuerte, porque Yadkin impuso a toda costa a Barbosa. Pero esa disputa, o sea, Barbosa y Armenta, en este caso, eran dos peones de una disputa más grande, que es la de Monreal contra Yadkin, pero es contra otros. Es contra otros. O sea, ya están peleándose por la sucesión también. No, sí, así se hace, ¿no? Como el PRD, ¿ya hay tribus? No creo, fíjate. No tanto como tribus, concepto, porque ¿no? justamente el diseño que hizo Andrés Manuel como caudillos, de más Morena bien, ¿no? fue eso. Una cosa amorfa que no permitiera repetir la experiencia del PRD con las tribus, que eran áreas de cuotos de poder, ¿no? Sino él manda, punto. Ahora, yo creo que ninguno pudo haber sido postulado sin el palomazo de Andrés Manuel. Por más que él diga, incluso sería un error,
O sea, si él ve que no puede ir por ningún motivo. Ojo, él está diciendo un director de la jornada. No. Sí, lo digo con toda convicción. Porque claro, dices, no, tengo un proyecto y me van a poner a... Mira, de hecho, por ejemplo, el que salió por el PAN ahora en Puebla, que es Enrique Cárdenas, estaba prácticamente como candidato de Morena. Eso digo, es que en realidad podría haber sido. O sea, sí. Incluso Barbosa dijo en un video, ahí está el video, yo me retiro porque López Obrador eligió a... O sea, ya hablo, porque Cárdenas vendió una entrevista que tuvo con López Obrador, que fue a verlo, y le dijo, señor, si usted quiere participar, participe. Y el otro fue a decir, ya hablé con él, soy yo. Uh-huh. Fíjate, fue una maniobra. Uh-huh. Y después, como él dijo eso, lo llamaron a Barbosa y le dijeron, oye, no te estamos bajando de la jugada, no te confundas. Y él se volvió a subir y lo nombraron a él. Con las encuestas esas de alquimista que hacen. Uh-huh. Entonces, no, yo creo que lo están... Hay una forma compleja, pero no creo que Andrés Manuel esté al margen. Ya, por más que declare lo que quiera, la verdad de las cosas es que tiene que meter la mano, porque no le van a... No hubiera... Fíjate, si hubiera quedado él, Cárdenas, lo deben haber estudiado y dijeron, este lo ponemos y gana, porque ese le hubiera ganado tiene perfil mucho más quería, fácilmente a Marta Erika. Pero sí, tranquilamente. Porque era mejor candidato, fresco y taca, taca. Sí, y fresco. Pero ese no hubiera hecho la política de Andrés Manuel. Porque es un neoliberal químicamente puro. Sí. Y fíjate, y en esa parte que dices, Aurelio, lo sacaron. Y aquí voy contigo, Blanche. Hace poco nos invitó a su programa Ricardo Rafael, a su programa de radio, y ha hablado del tema de seguridad nacional, la Guardia Nacional, qué está pasando con la seguridad en México. Y habíamos 3 o 4 invitados ahí en ese programa. Y el tema era si funcionaba la Guardia Nacional, si no funcionaba, ese era uno de los temas. Y yo lo que comentaba con base a trabajo periodístico que estamos haciendo en algunos estados, yo decía, es que hay una diferencia. Hay una diferencia cuando la función y la operación de la Guardia Nacional opera distinto. Ahorita se te cayó el micrófono y te lo puedes derrochar. Gracias. Es lo que me gusta de este programa. Vamos a hacer así, no hay bronca. Y es que retomando esto que dice Aurelio, ¿no? Yo lo que decía, donde tienes al gobernador que colabora con el poder ejecutivo estatal, colabora realmente con el federal, encuentras una enorme diferencia en la operación del todo. Real. Que en donde no. Velo Tamaulipas, ahorita claro. Con Tamaulipas y Chihuahua y Aguascalientes, con Corral, ¿no? Uh-huh. O Chihuahua, que es toda una diferencia. En Tamaulipas ganó el PAN en casi todos los municipios, sí, ¿no? Masivamente, ¿no? Extrañamente, diría yo. Bueno, y ahí es otra serie de circunstancias. Uh-huh. Con el crimen organizado es uh-huh. tremendo. Implicado muy directamente. Cada candidato, es otra historia. Uh-huh. Pero ¿cuál es tu lectura entonces ahí con quién manda en Morena, cómo opera? Bueno, por eso dicen algunos columnistas que quien realmente ganó la elección es Andrés Manuel, ¿no? Porque tiene por lo menos las riendas aseguradas en los dos estados donde se jugó la gobernatura. Y bueno, sí, en definitiva, para que una cosa tan compleja como poder ser eficiente en la reducción de la violencia, en los temas de seguridad, funcione, pues tiene que haber esa congruencia. No hay que olvidar que históricamente, desde que empezó toda esta descomposición con Felipe Calderón, en los estados donde los gobernadores eran reyesitos, es donde mayor descomposición iba, ¿sí? hubo, ¿no? Y también donde el ejército, en algunos estados donde el ejército era el poder, ya no había poder civil. Y fue una estrategia fallida. En descargo de Felipe Calderón hay que decir que fue una estrategia fallida de Estados Unidos, porque fue impuesta por
por Estados Unidos y administrada por la Embajada de Estados Unidos en México, según dicen los cables de WikiLeaks, ¿no? Que yo tengo muy presentes. Blanche, muchísimas gracias. Aurelio, muchas gracias. Oriol, bienvenido. Gracias. Aquí a Rompeviento, a Perspectivas. Esto fue Perspectivas. Gracias a ti. Rompeviento TV. Nos vemos la próxima. Bye, bueno.